Saludos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop, donde hoy vamos a ver cómo manejar el efecto tan famoso que se llama Dodge and Bar, que no es ni más ni menos que, pues, que oscurecer e iluminar. Se trata de dar a una fotografía los contrastes suficientes para resaltar sobre todo sus blancos y sus negros, en este caso las sombras y las iluminaciones. Pero en este caso lo vamos a hacer sobre una fotografía en blanco y negro. Normalmente se viene haciendo siempre en fotografías en color. Y bueno, en este caso vamos a utilizar una foto en blanco y negro que vamos a colorear también y vamos a darle ese efecto dramático de la fotografía como es el de Dodge and Bar. También se utiliza mucho en otro tipo de efectos, como es el efecto Dragan, que es para dramatizar las fotos. Pero bueno, aquí vamos a hacer una mezcla de todo. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser duplicar esta capa. Botón derecho, duplicar capa. Y damos OK. Lo vamos a ir a imagen, modo, y lo vamos a poner en color lab. En este caso no lo voy a combinar porque quiero que luego veáis las diferencias entre la foto original y la foto manipulada. Le vamos a dar a no combinar y una vez que lo tenemos en el modo lab, nos vamos a canales. Al canal, en este caso, luminosidad. Nos vamos a ir a imagen, ajustes, niveles. Y aquí bueno, vamos a contrastarlo un poquito más a fin de darle, pues bueno, un poquito más de luminosidad a las zonas iluminadas y un poquito más de contraste. Y le vamos a dar OK. Ahora nos vamos a ir a la herramienta de sobreexponer. Vamos a ponerlo en este caso, lo voy a poner en un 14%, porque la foto es de alta resolución. Esta foto es bastante grande, ocupa 13 megabytes. Entonces nos va a hacer falta un poquito más de exposición. Y al modo subexponer, también lo vamos a poner en un 14. Vamos a poner los dos de la misma manera. Ya sabéis que, bueno, yo lo pongo en el modo sobreexponer, iluminaciones, y en el modo subexponer lo tenéis que poner en sombras. Voy a utilizar la sobreexposición, y ya sabéis que con la tecla Alt, si yo ahora, por ejemplo, estuviera, voy a aumentar un poquito el tamaño del pincel, vamos a ver si me deja, aquí, si yo ahora estuviera sobreexponiendo, si pulso la tecla Alt, lo que haría sería cambiar al modo subexposición. Aunque no lo veáis, lo va a hacer. Yo ahora mismo voy a hacer aquí una pasada. Fijaros que estoy sobreexponiendo las iluminaciones. Pero si pulso la tecla Alt, como la he pulsado ahora, al pasar por aquí, fijaros que lo que hace es subexponer. Así que jugando con la tecla Alt, podemos hacer las exposiciones y las subexposiciones en una pasada. En este momento, bueno, voy a resaltar las zonas iluminadas de la fotografía. No tengo pulsado Alt en este momento porque estoy sobreexponiendo. Fijáis que si hacéis un arrastre, no es acumulativo, o sea, lo vais ampliando, pero si volvéis a pinchar, lo hace más fuerte. Y en este caso lo que queremos es suavizarlo. De esto es de lo que se trata el efecto Dodge and Bar, que no ni más ni menos que resaltar las zonas iluminadas. Aquí pulso Alt para remarcar esa zona negra de sombras, como aquí. Ahora con Alt, ahora estoy subexponiendo las zonas negras y las zonas más sombreadas. Este es el efecto que produce, pues bueno, más dramatismo en las imágenes. Cuando se resaltan de manera muy grande, pues
¿Veis? Aquí estoy subexponiendo y aquí estoy iluminando, jugando con la tecla AL. Voy a subexponer esta parte de aquí y esta parte de aquí para resaltarlas. Y voy a iluminar esta zona. Se trata de iluminar las partes de la fotografía donde haya luz. Y no inventarse otras. Que en algunos casos, bueno, pues se puede hacer, ¿no? Pero... Es que aquí estoy sobreexponiendo toda esta zona. Y voy a subexponer. Voy a aumentar con control más. Yo aquí en los ojos no soy partidario de utilizar la sobreexposición y la subexposición. Luego lo haremos de otra manera, porque bueno, esto es un poco, digamos, destructivo. Aunque en algunos casos, pues bueno, no queda más remedio que hacerlo. Y ahora con la tecla AL voy a subexponer la parte oscura del ojo. Y aquí pues voy a hacer lo mismo. Con la tecla AL pulsada voy a subexponer esas partes oscuras. Veis que esto es un poquito laborioso y es un poquito largo. Entonces, bueno, o lo tenéis que tomar con calma. Yo voy a ir aquí un poquito deprisa. Un control C lo voy a ajustar. Veis, ya se remarcan mucho las sombras e iluminaciones. Bueno, pues ya nos podríamos ir directamente a nuestro canal principal. Nos vamos a ir a imagen, modo, color RGB. No lo combinamos porque vamos a seguir con la fotografía. Ahora vamos a colorear esta imagen una vez que tenemos hecho el efecto dodge and bar de sombras e iluminaciones. Esto ya explicaré en otro tutorial con una imagen a color cómo se hace, porque se suele hacer con retratos y sobre todo muy limpios de cara. Aquí lo que vamos a hacer es un poquito es dramatizarlo. Vamos a colorear esta imagen. Una manera de colorear una imagen muy sencilla es con las capas de relleno y ajuste de curvas. También haré un tutorial de cómo colorear una imagen en blanco y negro. Bien, aquí lo que vamos a hacer va a ser buscar un color. En este caso nos vamos a ir al rojo y vamos a buscar un color de piel jugando con los valores que nos da. Esto luego ya lo volveremos otra vez a retocar. Para buscar el color de piel adecuado. Ahora de momento vamos a dar una aproximación, porque luego lo vamos a mejorar. Nos vamos a curvas. Fijaros que aquí tiene dos apartaditos. Nos venimos aquí, seleccionamos esta casita que tenemos aquí, para que se nos ponga esta opción activa, y le damos a invertir. Y veis que nos cambia el canal. Nos lo pone en el modo de fondo negro, transparente. Esta capa la vamos a poner en el modo de luz suave. Vamos a coger un pincel, en este caso con el color frontal en blanco. Voy a aumentar un poquito el tamaño y vamos a pintar la zona de la cara. Esto ya veis que bueno, es laborioso y se tarda un poquito, pero bueno, luego los resultados pues suelen ser bastante buenos. He dicho luz suave y es en el modo color. En el modo color. Y vamos a pintar pues todas las áreas que afecten a la piel. Incluido las zonas iluminadas que hemos dado antes cuando hemos puesto la imagen en el modo lab. Voy a aumentar un poquito. Sabéis que esto, bueno... Voy a pausar el vídeo para no extenderme y en cuanto lo tenga terminado, volvemos. Bien. Veis que he pasado toda la parte de la piel.
incluidas las uñas, las he coloreado de esta manera. Y a esta capa la vamos a llamar piel. Ahora vamos a colorear en la parte del gorro. Esto es más sencillo. Vamos a crear de nuevo otra capa de curvas. Fijaros que se hace todo con curvas. Vamos a buscar el color rojo. Un color para el gorro que lleva. Vamos a ver el verde, cómo lo podíamos quedar. Sabéis que esto es buscar un poco. El verde casi le voy a quitar. Yo creo que un color azul así, pues estaría bien. Nos vamos a ir de nuevo al botón de máscara y le vamos a dar a invertir. Y esta capa la vamos a poner en el modo color. Cogemos nuestro pincel y vamos a pintar por la zona que nos interesa, que en este caso pues es la parte del gorro. No, ya veis que yo aquí voy muy deprisa, ¿eh? Pero esto hay que hacerlo con más tranquilidad. Bien, ya tendríamos nuestra imagen. Vamos a poner color ropa. Y ahora, bueno, pues a falta de los ajustes, vamos a buscar de nuevo el color de piel ahora, haciendo doble clic. Y vamos a buscar un color de piel más acorde. Sobre todo podéis jugar con el rojo y el azul, que suele ser el que da pues un mejor... El verde nos deja la cara un poco. Vamos a ver aquí. Y el rojo lo vamos a bajar un poquito. Ahí. Yo creo que ahí. Quizá un poco drástico, pero bueno. Yo creo que ahí nos vendría bien. Y ahora podríamos hacer lo siguiente. Una de las características que tiene el Touch and Bar es que se oscurece la piel, normalmente, como es el caso, y sobre todo la mirada, ¿eh? Aquí se podría utilizar la herramienta de sobreexponer y subexponer color. Bueno, se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema, pero yo prefiero utilizar capas, porque con la herramienta sobreexponer y subexponer, ya os he dicho antes que es destructivo, y bueno, luego no se podría, tendríamos que volver todo el trabajo para atrás si estuviera algo mal. Así que vamos a utilizar capas. Voy a crear una capa que le voy a llamar luces. Y voy a crear otra capa que le voy a llamar sombras. Las dos las vamos a poner en el modo de luz suave, tanto las luces como las sombras, y vamos a pintar. En el caso de las luces utilizaríamos un pincel blanco y en el caso de las sombras un pincel negro, ¿eh? Ahora vamos a ver las proporciones. En este caso vamos a ponerlo al 0.5, deshago. Voy a ponerlo en un 50% las luces y vamos a ver cómo queda. Voy a bajar el pincel. Vamos a empezar por los ojos. Voy a aumentar para verlo un poquito mejor.
Si vemos que queda muy fuerte, siempre tenemos todo el control sobre la capa. Y bueno, vamos a crear esa zona. Vamos a ponerlo al 100, a ver cómo quedaría. Casi al 100, porque como lo tenemos en luz suave, lo vamos a hacer con el 100%. Veis que aquí lo voy clareando. Aquí tenéis que ir jugando con el pincel, porque aquí ya sí que si os salís se va a notar. Hay que tener cuidadito. Veis que voy clareando. Incluso podéis clarear áreas, fijaros bien, podéis clarear áreas de la imagen que veáis que no ha quedado pues muy nítidas, ¿eh? Las podéis ir clareando, sobre todo la zona en este caso de la barba, que es bastante llamativa, y veis que si queda algún defectillo como es ahí, sabéis que es la piel, simplemente tenéis que repasar. Veis que sale solo, porque ya tiene puesta la máscara. Vamos a seguir blanqueando estas áreas. Si queréis dar brillo en alguna parte de la imagen, que veáis que no se ha quedado bien, fijaros aquí cómo ha quedado la piel, ¿eh? Me vuelvo aquí y simplemente repaso. Ya os digo que esto hay que hacerlo despacito. Y ahora vamos a ir a las sombras. En este caso, pulso la tecla X, paso el color frontal a negro. Aquí va a quedar muy fuerte quizá. Voy a bajar un poquito, voy a bajarlo al 60%. Y vamos a retocar pues áreas, por ejemplo, del ojo, el borde. Sobre todo para darle mayor fuerza. Y vamos a pintar esa zona de los ojos. Veis que hay que tener cuidadito, hay que tener mucho detalle aquí. Y bueno, luego ya para los efectos dramáticos, pues ya sería tener que remarcar. Fijaros que voy remarcando las arrugas. Como veis, es una labor pues bastante ardua, ¿eh? Voy a hacer unas poquitas para que lo veáis. Voy a remarcar aquí esta zona más oscura. Fijaros que la remarco de golpe. Las zonas oscuras, ¿eh? Intentar tocar siempre zonas oscuras. Veis que voy remarcando pues todas las zonas, que al estar en el modo de luz suave nos va a respetar los colores laterales, los blancos. Con control 0 ajusto. Y bueno, ya veis que a falta de retoques finales, pues esto sería la imagen. Fijaros cómo quedaría. Esta sería la imagen original en blanco y negro. Y esta sería nuestra imagen retocada. Luego, si queréis, bueno, pues podemos crear un canal de curvas, uno nuevo, donde podemos pues ajustar un poco más, si queréis, el brillo y la luz de la imagen. Esto sería como crear un efecto dodge and bar y dramatizar una imagen al mismo tiempo que la coloreamos. Fijaros aquí, por ejemplo, que es el color de la ropa. Simplemente tendréis que pulsar con el color frontal en blanco y simplemente pues hacer los repasos que nos hayamos dejado. Es muy sencillo, pero es muy laborioso. Pero bueno, Yo os enseño un poco la técnica y luego el detalle ya lo tenéis que poner vosotros.
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente tutorial.